A continuación, Magazine del Oriente. El siguiente programa es clasificación A. No contiene escenas de sexo ni violencia. Apto para toda la familia. Bueno, hola, ¿qué tal, amables televidentes de Magazine del Oriente? Otra tarde más con excelentes invitados aquí en los estudios, directamente transmitiendo en vivo y en directo en World Channel Latinoamérica, aquí ubicados en la calle entre 15 y 16, más exactamente, en la ciudad de Sogamoso, llevándole a todos nuestros televidentes el mejor magazine con la mejor información, los mejores invitados. Y el día de hoy nos acompaña, miren esta delicia, café 100% boyacense que nos lo trae nuestro amigo Jonathan Chaparro, a quien quiero darle la bienvenida al magazine. Jonathan, muy pero muy buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Bueno, Jonathan, háblenos de café Manta Real, ¿de dónde viene este producto? Bueno, café Manta Real surge de la inconformidad que teníamos en una tienda de café que manejábamos tipos de cafés comerciales. No estuvimos nunca contentos con lo que estábamos trabajando y empezamos a hacer unos cursos de barismo en Bogotá. Barismo es la persona, o el barista es la persona encargada de que sabe las preparaciones de bebidas a base de café. Y dentro de ese curso que hice en Bogotá, pues nos dimos cuenta que realmente los cafés que nosotros nos tomamos acá no corresponden a lo que es el café colombiano. Entonces, en ese orden de idea, empecemos a hacer la investigación y nos dimos cuenta que en Boyacá había café, y café de muy buena calidad. Entonces nos pusimos a investigar y resultó que había un café muy bueno en Muniquirá, otro café en Labranza Grande, cafeteros en Pisba, en Paya, en Berbeo, en Miraflores, y empezamos con la empresa de café Manta Real 100% boyacense. O sea, no tiene uno que hablar de ese cafetero, de Juan Valdés, cuando siempre que nombran un buen café, o Juan Valdés, el eje cafetero, donde están, mejor dicho, los cafeteros grandes, demostrando que los boyacenses tenemos también productos de alta calidad, de buena competitividad. Pero bueno, Jonathan, contémosle a nuestros televidentes, ¿qué más se prepara a base del café? Ya que usted está nombrando a los baristas, ¿qué más se puede preparar? Porque de pronto muchos nos quedamos en la ignorancia de que únicamente se puede preparar el tinto, el café, un café en leche. Sí, ok, eso es la cultura, pues, de consumo de café que tenemos nosotros, que solamente nos quedamos en el tinto, que es diferente a un café americano o un café expreso. A partir de este café podemos sacar nosotros expresos, capuchinos, mocachinos, bebidas frías como el frappuccino, el mocachino helado, el café helado, el expreso ice. Y aparte de eso, máquinas como la máquina de café express y métodos alternativos como este que tenemos acá, que son de muchísimo tiempo atrás, data de 1830 este método de preparación, pero que nosotros no conocemos. No, aquí, la verdad, yo escasamente uno lo que conoce aquí es la olletica o máximo la cafetera. Exacto. Pero de resto nada más. Bueno, Andrés, contémosle también a nuestros televidentes. Andrés, no, Jonathan, vea, ¿sí? El aroma del café ya me tiene por las nubes. ¿Cuál es el tiempo para que se dé la producción del café? ¿Cuál es el procedimiento, digamos, para tenerlo aquí en esta presentación, como viene aquí en este paquetico? Este paquete viene así granulado, ¿verdad? Sí, todo nuestro café viene en grano, tratando de conservar todas las características que nos pueda llegar a dar el café. El café, entonces, porque cuando nosotros empezamos a moler el café, si lo ponemos a contacto con el oxígeno, se nos va a desgasificar y va a perder absolutamente todas las características. No, el café tiene un proceso en finca más o menos de tres años, para desde que salen las chapolitas hasta que nos da la primera producción, y ya de ahí en adelante el trabajo del caficultor es hacer el beneficio, recoger las cerezas, clasificarlas, porque estamos muy pendientes, pues, de los procesos que se hacen en finca para poder sacar este producto. Entonces, que el cafetero coja las cerezas que están rojas, que no coja las sobremaduras, que no coja las que no han madurado bien, para poder tener un producto de buena calidad. Y el caficultor hace el beneficio
Se trata de despulpar, de quitarle la cereza roja al café, de fermentar para quitarle el mucílago que queda en el café, de secar para que nos quede y nos entregue a nosotros el café en pergamino. Cuando nosotros tenemos el café en pergamino, lo seleccionamos, lo trillamos, lo volvemos a seleccionar y lo tostamos. En un proceso más o menos de 22 minutos ya podemos tener café tostado. Bueno, quiero que le comentemos a todos nuestros televidentes cómo se llama esta maquinita, para qué sirve, cuál es su funcionamiento, porque lo que le digo yo, la verdad, no lo conocía hasta hoy, que me lo van a presentar, porque no tengo ni idea, la verdad, de cómo se llama. Ok, esta es una cafetera al vacío o un sifón japonés que funciona con la comprensión y expansión de gases. Entonces lo que hacemos nosotros aquí, esto se compone de tres elementos. Uno, el mechero, que es el que nos va a dar el calor para calentar el agua. Dos, el balón, para depositar el agua que vamos a utilizar previamente medida para nuestra preparación. Y tres, el recipiente posterior, que es donde vamos a preparar nuestro café. Entonces, un proceso de condensación, destilación, sí, señor. Condensación. Perfecto. Entonces, simplemente nosotros colocamos el agua acá. ¿En dónde podemos adquirir estos elementos si uno quisiera realizar la preparación de un buen café allí en nuestros hogares? Ok, Café Manta Real acaba de abrir su primera tienda de café especializada. ¿Qué quiero decir cuando se denomina tienda de café especializada? Vamos a tener diferentes métodos de preparación de café con diferentes orígenes de café, para que el cliente sea el que tenga la posibilidad de elegir qué café se toma y no el café que le toque. Sí. Y no el café que le toque. Entonces, en esa tienda estamos haciendo las preparaciones a base de café, vamos a tener la tostadora, vamos a tener el laboratorio para que las personas también se metan un poquito en el tema y entiendan un poco más del café, porque el café boyacense, aparte de que es exótico y es diferente, ni siquiera nosotros mismos los boyacenses tenemos idea de que existe café en Boyacá. Lo que usted decía ahora, cuando hablan de café, hablamos de cafetero, Risaralda, Antioquia, Quindío, Armenia, etcétera, pero nunca Boyacá. No, pues la verdad, por mi parte yo ni tenía conocimiento que en Boyacá se sacaba un producto de esta calidad. Sí, sí, y es muy bueno. Ya lo han calificado, tiene ahí cafés de puntajes de 90 en la tabla de las K, que es un buen café. Cafés de denominaciones especiales, con características aromáticas y de sabor y cuerpo geniales, de Boyacá. Bueno, Jonathan, también me comentaba tras cámaras que van a estar dictando algunos cursos, conferencias. Contémosle a todos nuestros televidentes de qué se trata, para que ellos se animen y pues asistan. Sí, estamos en el proceso de montar en la tienda de Café Manta Real, que está ubicada de por sí en la calle 16 con 11, aquí en la 6 de septiembre en Sogamoso. Entonces ahí vamos a tratar de realizar algunos talleres para que los clientes que compran nuestro café, para que las personas que son amantes del café aprendan a prepararlo. También vamos a generar algunas que otras cataciones de café. ¿Qué días se van a realizar de pronto, pues, para echarnos la pasada? Ya hemos programado dos talleres. En estos días programamos la catación de diferenciación de cafés especiales como el de nosotros y cafés comerciales, para que el cliente vea cuál es la diferencia realmente. Bueno, ¿y esos talleres tienen algún costo, obviamente? Sí, son un poco más económicos que Bogotá, porque nosotros, quizás yo apoyo el curso, pero el curso lo da un barista profesional que traemos un agregado a Café Manta Real, que tiene sus certificaciones, es certificado en competencias laborales por el SENA, entonces él es el que da el curso. Y sí, claro, tiene costo. Estamos cobrando en estos momentos 80 mil pesos por persona por aprender a hacer café para nosotros mismos, ¿no? Para que nuestro Café Manta Real salga igual en todos los negocios donde se está vendiendo.
Bueno, Jonathan, yo me inscribo al curso, hago el curso. ¿Dónde puedo conseguir, digamos, si yo quisiera adquirir para preparar un buen café en mi casa? En Café Manta Real vas a encontrar los métodos alternativos de preparación de café, como lo son el dripper, Chemex, este que es el sifón japonés, la prensa francesa, que es un método muy antiguo y que es muy utilizado en los hogares colombianos, la cafetera moca, etcétera. Todo eso lo vamos, es que nosotros queremos que cuando usted vaya a tomarse un café viva una experiencia, ¿sí? Y nos dé una experiencia extrasensorial, porque vamos a determinar aromas, vamos a determinar sabores, vamos a aprender a tomar el café sin azúcar. No, es que no hay nada más delicioso que un buen café y sin azúcar. Bueno, Jonathan, ¿cuál es la duración después de que se enciende el mechero? ¿Cuánto dura el agua hirviendo? ¿Cómo es el proceso? Los procesos acá son un poco demorados, por lo que no tenemos el acceso al agua caliente, pero la idea es esta, que se caliente el filtro de abajo, el balón de abajo. Cuando tenemos el agua a punto de ebullición, más o menos a 96 grados centígrados, es rápido que el agua empieza a subir. Lo que pasa es que aquí el calor va a generar un vacío y va a generar una expansión de gases que va a hacer que el agua suba y se deposite en el compartimento de arriba. Esto tiene un filtro, acá lo vemos. Ahí vemos cómo empezó a... Ya empieza a subir el agua. Nosotros tenemos el café ya molido acá, recién molido. Entonces, ¿qué cantidad para antojar a los televidentes? Dios mío, una delicia. Y a eso huele el café colombiano. A eso tiene que oler el café, pero es muy distinto de cuando usted destapa un paquete de café que va y compra en el supermercado, en una tienda. Sí. No tiene el mismo aroma que tiene este café, pues no sé si de pronto ese otro café que nos venden en el supermercado le adicionan algún químico o el proceso de producción es totalmente distinto. No es tan natural como el que nos traen hoy acá. Pues nosotros acá no intentamos hablar de marcas ni de ninguna manera. Simplemente que nuestro café es diferente a los demás. Es porque, por ejemplo, si usted va a comprar el café en la tienda de Café Manta Real, va a ver el café así como lo tenemos acá, en grano. Entonces, por lo menos usted va a tener la opción de ver qué es lo que va a consumir y qué es lo que va a comprar. Claro, porque uno obviamente compra este paquetico. Bueno, ¿dónde podemos encontrar este paquetico? Recordémosle también nuevamente la dirección a los televidentes. Este lo tengo posicionado ya en la ciudad de Duitama, Sogamoso, Tunja, Santa Rosa, Paipa. Ya hay mucha gente que está consumiendo este café. O sea, acá en Sogamoso, ¿en qué más sitios podemos conseguir esta presentación de café? Esa lo consiguen en La Divina, en Portal del Sol, en Iboca, City Bistro, en Iboca. En la ciudad de La Chincá también hay un negocio, un café que se llama Nova, y ellos están vendiendo nuestro café en La Terraza. Listo, entonces miramos qué es lo que sucedió ahí, y acá simplemente lo que vamos a hacer es poner nuestro café acá. Oiga, qué chévere. Listo, y lo vamos a filtrar, lo vamos a revolver, le vamos a poner una pequeña turbulencia para que se mojen y para que se empapen todas las partículas de café. Bueno, y como quiero que se acerque y huela el café. No, Dios mío, algo exquisito, realmente son aromas deliciosos. Son aromas dulces que nos dan el café. Es que cada café que nosotros consumimos aquí en Colombia es diferente. No es lo mismo un café de Boyacá que un café de Santander o que un café de Tolima. No es lo mismo un café de Moniquirá que un café de Labranza Grande, aquí nada más. Hemos evolucionado tanto que ahora solo queremos tener la trazabilidad de nuestro producto, saber cómo se sembró, quién lo sembró, cuántas plantas hay, cuánto fue la cosecha. El cliente final en el extranjero quiere saber absolutamente todo eso, si hay comercio justo, si es orgánico, si no es orgánico. Entonces, todo en estos cafés especiales ya los tenemos definidos. ¿Cuánto tiempo hay que dejar reposar el café? Estamos esperando 2 minutos y medio. Bueno, Jonathan, mientras que este delicioso café toma un pequeño reposo, ahora vamos a irnos a un pequeño corte de comerciales, pero ustedes no se muevan porque ya volveremos a contarles la experiencia sin igual que nos da Café Manta Real. Estás viendo Magazine del Oriente.
Con más de 15 años de experiencia, ofrecemos nuestros servicios de litografía y tipografía. Elaboramos grafites, volantes, papelería comercial y todo lo relacionado con publicidad impresa. Se acerca la temporada de fin de año. Aprovecha nuestro plan Separe y ahorre desde ya. Los esperamos en la carrera 14, número 1866. Somos Gráfica Sofía. Servimos con calidad, no competimos. Estás viendo Magazine del Oriente. Bueno, y nosotros volvemos acá con esta demostración de café Manta Real. Ahora, ¿qué viene en este proceso, Jonathan? Contémosle a nuestros televidentes. Ya después de que hemos hecho la infusión acá, lo que hacemos es quitar el fuego para que baje la temperatura del balón inicial donde teníamos el agua y él mismo genere un vacío que va a tratar de absorber otra vez el agua y recuperar el agua que tenía, lo que perdió. Entonces, apenas vaya bajando la temperatura, lo que va a hacer es que el agua va a bajar otra vez y el filtro que tenemos ahí en la mitad no va a permitir que se nos quede la borra o el cuncho, famoso, el cuncho pues en la bebida final. Entonces, nos da una taza limpia donde no vamos a tener presencia de borra ni nada de esto. Y vamos a tener una taza con un cuerpo de mi café. En este momento sería un cuerpo cremoso, abundante, con unas fragancias intensas y pronunciamos mucho el dulzor en este tipo de preparación. Ya vemos cómo va bajando, o sea, realiza, ya es el proceso, pero al revés. Ya hicimos la extracción, lo que se hizo aquí arriba es poner el agua en contacto con el café y que el agua robe los sólidos totales que nos brinda el café. Pero no nos podemos pasar de tiempo porque causaríamos una sobreextracción y ya los sabores que nos van a dar en taza final son un poco diferentes. Un poco más amargos. Quizás un poco más amargos. Bueno, Jonathan, contémosle a nuestros televidentes cuál va a ser esa próxima fecha de pronto que tienen estimada para realizar el próximo taller. Estamos pensando en realizarlo en 15 días. Ya el domingo pasado en 15 días estamos haciéndolo así cada 15 días. Realizando el taller de bebidas, de preparación de bebidas a base de café, donde vemos preparación de café express, de cappuccino, historia. Bueno, primero vemos historia de café, vemos historia de cómo se generó el café en el mundo, cómo entró a Colombia, para que sepan algo pues de lo que estamos haciendo y de lo que vamos a hacer. Bueno, Jonathan, hagamos un pequeño paréntesis acá, ya que usted comenta eso, cuéntenos algo de la historia del café, cómo fue esa entrada a nuestro país, ¿de dónde es originario el café? El café es originario de Etiopía, de la provincia de Yemen. Data la historia que había un pastor en los montes pastoreando sus cabras y de repente se dio cuenta que una de sus cabras comía unas cerezas rojas de un arbusto extraño que ellos nunca habían visto. Y cuando ella comía esas cerezas se volvía más loca, se volvía más intensa que las otras. Hiperactiva. Se volvía hiperactiva. Entonces le llamó la atención y la cabrita seguía comiendo sus cerecitas. Entonces en ese tiempo los sabios eran los monjes. Entonces él llevó unas cerezas de esas y se las entregó a los monjes y les comentó lo que pasaba. Imagínense que mis cabras, hay una que come eso y se vuelve más hiperactiva, le da como más energía. Entonces lo que ellos, todo lo que cogían, lo hacían como infusión. Entonces ellos cogieron las cerezas rojas y les pusieron agua e hicieron la infusión. Cuando lo probaron, la tomaron y no les gustó, dijeron que era una bebida del demonio y cogieron esto y lo botaron al fuego. Entonces el fuego, botaron las cerezas cayeron al fuego y se fueron tostando. Entonces ya cuando ellos empezaron a oler las cosas diferentes, pues claro, empezaron a darse cuenta que no era comerse la cereza, sino era tostar el café y hacer la infusión. Exacto. Y de ahí más o menos viene la historia del café. A Colombia entra por, vea, y es interesante porque la historia dice que entra por Santander, pero también dice que entra por Boyacá, por Muso. Muso, Boyacá, dice la historia de Boyacá, que es por donde entra el café para nosotros acá. ¿Más o menos en qué año fue la entrada del café a nuestro país? Más o menos en
En 1870 más o menos data esa historia. Pero ya era los monjes jesuitas. ¿Un café ya procesado? ¿O el cafeto, la mata del cafeto? Pues la historia del café data de mucho tiempo atrás, pero que llegue a Colombia más o menos en los 1870. Bueno, una historia bien interesante, y para los amantes del café que de pronto quieren saber más acerca de este proceso que estamos viendo acá en vivo y en directo, pues ya saben, ahora sí, Jonathan, sigamos comentando acerca de ese taller que se va a realizar más o menos en cuanto ahora sí contémosle bien a nuestros televidentes. Lo vamos a hacer en 15 días, el siguiente domingo lo hacemos, talleres de un día de 7 de la mañana a 6 de la tarde. Lo hacemos así porque la persona que viene a dar el curso, pues por sus compromisos en Bogotá, tiene sus tiendas de café, tiene sus compromisos, dicta clases en el SENA, no es posible hacerlo en otro horario. Pero lo vamos a hacer en 15 días y están cordialmente invitados a los talleres. La presentación se va a hacer en Facebook, en las redes sociales, Café Manta Real. En Twitter, Café Manta Real también, y en Instagram, Café Manta Real. Bueno, ¿y dónde pueden realizar las inscripciones para este taller? En la terraza Macadamia o en el Café Manta Real. Hay que ir a conocerlo, hay que ir a vivir una experiencia diferente. Bueno, recordémosles nuevamente la dirección. Eso es en la calle 16, 1160, junto a Droga La Rebaja de la 6 de septiembre por la calle 16. Entonces, es un concepto diferente. Es un concepto traído de otros lados, mirando experiencias en Europa, en Estados Unidos, en Bogotá igual, como los negocios como son Catación Pública, Bourbon, que son tiendas de café especializadas y que se dedican a vender café especial y a hacer vivir experiencias a las personas. Es más, si ustedes van, esto lo pueden hacer ustedes mismos allá en Manta Real. O sea, realizar todo este proceso. Entonces ya saben, para los que quieran realizar este proceso, pueden acercarse a estos sitios que nos comenta acá nuestro amigo Jonathan, para que se inscriban a ese taller, vengan y deleiten un buen café, aprendan cómo es realmente la preparación. Mientras tanto, vamos a irnos, mientras yo me voy a deleitar con este delicioso café, a esta nueva experiencia de olores, de sabores, vamos a irnos con un pequeño video que salió a hacer nuestro amigo Rafael a las calles de Sogamoso el domingo pasado, donde se llevó a cabo la primera carrera de inclusión acá directamente en Sogamoso. Las cámaras de World Channel en esta ocasión en la Plaza 6 de Septiembre, donde se está realizando la carrera de la inclusión. Esta carrera está organizada por la Administración Municipal, las diferentes secretarías de despacho como la Secretaría de Gobierno, la Secretaría de Salud y también la Salud Sogamoso. Vamos a continuación a escuchar algunas apreciaciones de los organizadores. En esta ocasión World Channel se encuentra en la Plaza 6 de Septiembre registrando un hecho muy importante como es la carrera en la inclusión. Esa carrera está organizada por la Administración Municipal, por la Secretaría de Salud y obviamente también por la Gerencia de Salud Sogamoso. A ella, a la gerente, le damos la bienvenida y para que nos cuente acerca de esta actividad. Gracias, Rafael. A usted un saludo especial, a World Channel y a la televidencia, a los televidentes. Sí, estamos hoy celebrando la primera carrera de la inclusión en consigna de la eliminación de la violencia contra la mujer. Nuestro Sogamoso incluyente, en cabeza del doctor Sandro Néstor Condía Pérez y con el apoyo importante de la Secretaría de Gobierno, de la Secretaría de Salud, de la Secretaría de la Mujer, estamos realizando hoy la primera carrera, en donde queremos dar un mensaje especial a toda la ciudadanía, y es que el compromiso es de todos. La violencia contra la mujer nos involucra a todos, por eso mismo convencidos y con la finalidad y el único fin de eliminar todo tipo de violencia, nos unimos hoy por la prevención de este tipo de violencia contra nuestras mujeres y niñas. Es por eso que tenemos la responsabilidad especial de unirnos y generar acciones como estas que nos compromete a todos para eliminar todo tipo de violencia. ¿Cuántos participantes están hoy haciendo este recorrido? ¿Cuántas categorías?
Bueno, hasta el día viernes, fecha en que se realizaron todas las inscripciones, teníamos cerca de 800 personas inscritas. Hoy tuvimos cerca de 300 inscripciones adicionales. Se establecieron 8 categorías. Hasta el momento se han realizado 6 carreras en las diferentes categorías. Están pendientes de llevar a cabo la categoría de la familia y de la población diversamente hábil. ¿Dentro de los participantes hay algún límite de edad o es abierto? No hay límite de edad. Es una carrera de la inclusión en donde quisimos involucrar a todos los actores, a toda la ciudadanía. Por esta razón tenemos la categoría de la familia, en la que pueden participar personas de diferentes edades, niños, niñas, adolescentes, jóvenes, adultos mayores. Por último, el mensaje para todas aquellas personas que de pronto no toman parte en estas actividades físicas, y pues hacerles referencia acerca de la importancia de hacer un ejercicio físico, sobre todo si es coordinado y acompañado. Claro que sí, tuvimos muchas personas que nos acompañaron que no necesariamente participaron o estuvieron inscritas en una de las diferentes categorías. Lo importante y el mensaje que queremos llevar es que queremos cambiar patrones de conducta, queremos involucrar a toda la ciudadanía, porque el compromiso es de todos nosotros, de cada uno de nosotros, en donde si actuamos con valor, con convicción y compromiso, podemos establecer esas pautas que finalmente son nuestros niños y adolescentes, el futuro de la ciudadanía. Desde luego que sí, vinculamos a toda la, invitamos a toda la ciudadanía a que tengamos buenos hábitos, que tengamos hábitos saludables. Estas acciones a través del deporte, a través de las diferentes actividades que hoy Salud Sogamoso desarrolló para todas las personas que nos acompañaron, con especial cariño, promoviendo el buen trato, porque nos comprometemos todos. Otra persona importante también que hizo parte de la organización de esta carrera es la doctora Luz Daria, a quien le damos la bienvenida. Muy amable y muchas gracias por estar en este magnífico evento. Pero cuéntele a la comunidad y a los televidentes en general cómo ha sido la participación de las diferentes organizaciones sociales, la participación en general de toda la comunidad. Bueno, efectivamente en el día de hoy hemos logrado converger en este momento, en esta actividad, que es la primera carrera de la inclusión, en donde estamos colocando que todos los grupos de la familia y las categorías de las personas que se inscribieron puedan compartir un espacio y podamos garantizar un día ameno, donde podamos darle un día muy especial a la celebración de la atención a la mujer víctima de la violencia intrafamiliar. Su mensaje para todas las personas que de pronto no toman el interés por hacer una actividad física. Nosotros estamos haciendo conciencia. Primero, este es un trabajo cultural. ¿Qué queremos lograr? Que en estos 4 años de Sogamoso Incluyente, el doctor Sandro con Néstor Condía siempre tiene previsto que realicemos la inclusión de la familia, la inclusión de todas las actividades, y que realmente la actividad física sea el mecanismo, la herramienta y el instrumento para que la gente se una en familia, que para que la familia tenga estilos de vida saludables, que vengan en la calidad de la vida de las personas de todas las edades, de los menores, de los adultos mayores y de todo el grupo en general. Continúa viendo Magazine del Oriente. En Sogamoso, Boyacá, hay un sitio especial, privilegiado, para hacer de su hora de almuerzo una experiencia inolvidable y placentera, con sazón casera y una atención esmerada por sus propietarios. Los espera Carol Restaurant para disfrutar de platos ejecutivos saludables, barra de ensaladas tipo buffet, dulces, agridulces y verduras, jueves de frijolada y bandeja paisa. Los domingos, platos a la carta y ejecutivo especial. Atendemos sus reuniones para cualquier ocasión. Somos Carol Restaurant, lo mejor en comidas saludables. Carrera 10, número 1508. Día a día.
alegría, el progreso de Sogamoso y de su gente es nuestra recompensa. Encuéntranos en la carrera 10, número 1114, Parque La Villa, al lado de la Catedral. Contáctanos al teléfono 773-2052 o en nuestra línea gratuita nacional 018-910-666. En Mundo Mujer, el Banco de la Comunidad, créditos, cuentas de ahorro y CDTs al alcance de los colombianos. Juntos, construyendo un mejor futuro. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Mundo Mujer. La mejor inversión para su empresa es promocionarla a través de World Channel Sogamoso, a nivel local por Cable Oriente y para todo el mundo usando la plataforma virtual de World Channel Latinoamérica. Ya lo sabes, la tecnología y la experiencia se unen para revolucionar el marketing publicitario. Contáctenos y empiece a recibir los frutos de su inversión. Estás viendo Magazine del Oriente. Yo encantado acá disfrutando de este maravilloso café que nos traen nuestros amigos de Manta Real. Jonathan, contémosle a nuestros televidentes para que ellos se enteren de dónde proviene este café. Y una gran duda, yo viendo acá la presentación, acá tenemos la foto de un amigo. No es el señor Juan Valdés, pero es el señor Hidalgo Penagos. ¿Quién es Hidalgo Penagos? ¿De dónde viene este señor? ¿Qué hace? La idea con nuestro café es darle identidad, darle alma, darle vida y también reconocer y valorar el trabajo de los caficultores, que son los que están haciendo la mayoría de trabajo. O el trabajo duro, pues, pero que nadie sabe absolutamente qué hacen o quién es. El señor que está en la foto es Hidalgo Penagos, es el caficultor de nuestro café. Tiene una finca que tiene 25.000 matas. Está ubicada en la ciudad de Muniquirá. La finca se llama Monte Líbano. Está ubicada a 1.726 metros de altura. Y es de la finca donde nosotros estaremos el café de Muniquirá. También traemos café de Labranza Grande, también traemos café de Pisba, estamos a traer café de Miraflores y la idea es que cada bolsa tenga la persona que cosecha ese café. Bueno, Jonathan, ¿qué cosas buenas están pasando, digamos, con Café Manta Real? De pronto las ayudas, los beneficios que les va a brindar la gobernación, o no sé si ya se las está brindando. Sí, Café Manta Real está inscrito a un programa que dirige Alejandro Mejía, un sogamoseño, que nos está colaborando mucho con el programa Boyacá Exporta para exportar los cafés especiales de Boyacá. Nosotros estamos en ese proceso con la gobernación, además que es un plan de prioridad en estos momentos para nuestro querido gobernador, todo lo que tenga que ver con el tema de café en Boyacá, porque es un tema que estaba dormido y que pues gracias al gobernador y gracias a Alejandro y gracias a nosotros mismos que hemos hecho la tarea juiciosos de hacer conocer nuestros productos, pues tenemos la posibilidad de contar con una priorización en el gobierno de Carlos Amaya. Bueno, y este café, o sea, yo probando, viendo que es tan delicioso, un café 100% natural, calidad de exportación, Jonathan, ¿ya hay procesos para exportarlo, ya se está exportando o están hasta ahora en el proceso para realizar ese tema? Bueno, pienso que nosotros en este momento nos estamos preocupando primero por el mercado interno, tratar de generar una cultura de consumo de buen café en los sogamoseños, con los duitamenses, con los tunjanos, con Boyacá entera, tratando de llevarles el café hasta sitios. Pues tenemos un jeep en donde montamos una máquina de café para hacer degustaciones, para trabajar ferias, para hacerles probar lo que es un café colombiano y lo que es un café boyacense. Obviamente que nuestra intención sería dar a conocer nuestro producto en el exterior, y ya le digo que para eso es el proyecto que estamos haciendo con Boyacá Exporta y con Alejandro Mejía, tratando de mejorar la calidad de nuestros productos para poder penetrar un mercado extranjero. Bueno, Jonathan, ¿de dónde nace Café Manta Real? ¿Cuáles son sus inicios, sus orígenes? Café Manta Real nace de la idea de mía específicamente,
soy una persona que le gusta las cosas bien al derecho, y ya les dije cómo era mi negocio. Yo tenía un negocio en Sogamoso que se llama Macadamia. Quizás nunca me gustó el café que vendía allá. O sea, se quiso autosuperar. Sí, sí, precisamente yo era de las personas que no tomaba café en mi y vendía café. Porque me tomaba un café y me daba gastritis y me mareaba y no. Realmente cuando me di cuenta que en Bogotá o que en internet hacían figuras en los capuchinos, que hacían, bueno, unas cosas espectaculares con café, hice mi curso en Bogotá y ahí fue donde abrimos los ojos y nos dimos cuenta que realmente lo que nos tomamos a veces no es lo que producimos nosotros. O sea, nos estábamos tomando, era básicamente estaba tomando y vendiendo, sí, cunchos. Exactamente, realmente. Entonces empezamos a trabajar con unos... cuando yo hice el curso, con lo primero que me recibieron fue con un café, y como yo no tomaba café, entonces dije, pues me va a enfermar esto. Me tomé un café, me tomé dos, me tomé seis cafés ese día y como 10 expresos. O sea, y no me enfermó, no, pero tampoco durmió. Nada, cero. Estaba la noche en vela. Pero entonces después me hacían la pregunta y les dije, bueno, ¿por qué a mí el café que uso en mi negocio me enferma y este no? Y ellos me explicaban lo que yo les estoy diciendo ahorita. Nosotros tenemos unos procesos de clasificación, de selección, donde no hay granos enfermos, donde no hay granos subdesarrollados, donde no hay granos fermentados o sobremadurados. Entonces, esa selección es la que nos hace que tengamos un café especial. Los otros cafés o otros cafés lo que hacen es tostar y vender todas esas cosas malas que sobraron porque no se botan y venderlas al mercado. Entonces, cuando a mí me decían esto, cuando usted le mete cosas malas al cuerpo, seguramente su cuerpo va a reaccionar mal. Hoy en día me tomo 10 cafés, sea de este mío o sea otros cafés de Boyacá, hay muchísimos, hay Macana, hay Ventos, hay Hacienda Macedonia, hay Café Cultura, están haciendo una cantidad de marcas y estamos tratando de mejorar ese consumo de café y que ya los médicos no digan que hace daño, sino que para usted mejorar su concentración, tómese un café. Para usted mejorar su salud, tómese un café. Para prevenir el Alzheimer, tómese un café. ¿Sí? Pero un buen café, pero 100% pero natural y 100% boyacense. Es un buen café. Bueno, Jonathan, después de que el caficultor realiza la recolección de las cerezas, y así se llama, ¿verdad? Sí. Después de que realiza esa colección, ¿qué proceso, cuánto dura el proceso de ahí a tenerlo ya en esta presentación, ya tostadito? ¿Cuánto tiempo? Igual que añejar un whisky, me imagino yo. Pues no tanto tiempo, no, pero lleva un proceso bastante... Mira que nosotros tratamos de manejar cafés frescos. Nuestro café es este, por ejemplo, este que tenemos acá, lo tostamos hace 2 días. Dentro de 8 días ya está listo para el consumo. Ya ha tenido una curva de desgasificación interesante, donde ya nos va a quitar astringencias en la boca, pero ya después de 2 meses, de 3 meses, ya empezamos a perder características. Entonces lo ideal es tomar cafés frescos, recién tostados, no tan recién tostados, digamos de 8 días de tostados, están máximo perfectos, sí. Antes de pronto vamos a sentir punzones en la lengua que no van a ser agradables. Y después ya vamos a dejar de sentir esto que estamos sintiendo ahorita, estos achocolatados, estos dulces. Sí. Bueno, Jonathan, mientras nosotros de pronto nos preparamos aquí otro cafecito bien rico, en días pasados se estuvo celebrando el Día Internacional del No Maltrato contra la Mujer. Mi compañero Miguel Prada y yo salimos a las calles de Sogamoso a ver esa marcha, también simbólica por la muerte de unas mujeres, de unas sogamoseñas. Y nosotros le decimos a todos, ya no más maltrato contra la mujer. Así que quedémonos con esta nota aquí en Bogotá. Giovanni Acevedo, jefe de prensa de S. Salud Sogamoso,
también está presente y también estuvo presente en la organización. Giovanni, su apreciación acerca de o los resultados, más bien balance de esta carrera. Bueno, es un parte positivo el que podemos entregar desde Salud Sogamoso, empresa social del Estado, desde la administración municipal, por cuanto registramos una asistencia cercana a las 1.500 personas. Ustedes lo pudieron observar en un recorrido bien diseñado para que hoy podamos decirle a Sogamoso que a través de estas 8 categorías, de las cuales se destaca la categoría de inclusión y de familia, que hemos enviado un mensaje a Colombia, es que Sogamoso es un territorio que quiere que la violencia contra la mujer se erradique, se elimine. Y eso es lo más importante de esta actividad, que también contó con la presencia de grupos culturales. Fue una fiesta en familia, una fiesta que a pesar de la lluvia tuvo una magnífica presentación, un registro enorme de personas que vinieron aquí a correr, a alcanzar una meta, y es la del buen trato. ¿Algo más que quiera agregar, y sobre todo la invitación para aquellas personas que de una u otra manera prefieren quedarse en la casa y no salir a participar de estos eventos? Bueno, que nos sumemos a todas estas acciones que desarrolla la Administración Municipal, Salud Sogamoso, en bien de nuestra niñez, de nuestros adultos mayores, que le demos un muy buen trato a nuestras mujeres, que las queramos, que las apreciemos, a los niños y a las niñas en condición de discapacidad diversamente funcionales, también que los respetemos, a nuestros abuelos, a nuestros adultos mayores, para que los tengamos en cuenta siempre que hay un espacio de recreación y de cultura, para que se sumen a estas carreras, a estos eventos que más que deporte, más que competencia, son todo un reto, y es alcanzar la meta, insistir en el buen trato, la erradicación de la violencia contra la mujer, y obviamente para pasarla en familia. Los participantes también tienen su opinión aquí en World Channel. Me parece un excelente evento, ya que ha incluido a todo el mundo, familias, discapacitados, personas, deportistas. Me parece muy chévere, muy bonito este primer, la primera inclusión, el primer evento de inclusión, muy bonito. ¿Cómo le fue en la carrera? Ay, me fue muy bien. Claro que como yo no hago deporte, entonces muy pesadito. Sí. ¿Pero llegó bien? Ya llegué. Claro que sí. Gracias. ¿Su apreciación acerca de la carrera? Ah, bueno, muchísimas gracias a la Administración Municipal por esta oportunidad que nos da a todos los habitantes de Sogamoso para participar en estos eventos tan bonitos y tan especiales. Y pues nada. ¿Cómo fue la carrera? En la carrera pues al menos llegué entre los 10 primeros, rezagado, pero llegué. Y lo importante es participar, lo importante es hacer parte de esos eventos, y ojalá que no sea el primero ni el último. La Policía Nacional también se hizo presente en la organización de esta carrera de la inclusión, y tenemos al comandante de policía aquí en Sogamoso, a quien le damos la bienvenida. Bueno, nosotros encontramos haciendo un acompañamiento a las actividades que realiza la Alcaldía Municipal, Secretaría de Salud. Es bastante importante el acercamiento que nosotros estamos haciendo a la comunidad, con el fin de informarle que nosotros no permitimos el maltrato a la mujer, que invitamos a todos a la tolerancia, a que hagamos un acompañamiento, que estemos siempre en paz, convivencia y seguridad. Lo ideal es que nosotros seamos tolerantes en nuestras casas, que si tenemos algún problema busquemos ayuda, hay psicólogos, hay personas que nos pueden acompañar, y evitemos las agresiones a la mujer, evitemos las agresiones a nuestros hijos. Y hay un acompañamiento constante las 24 horas por parte de la Policía Nacional, línea 123, en caso que ustedes tengan cualquier requerimiento. Bueno, y aunque la lluvia se hizo presente, ¿eso no fue impedimento para que se divirtieran todos los participantes, para que dieran sus mejores dotes en la carrera? Prueba de resistencia, prueba de velocidad, todo se realizó aquí, también con aeróbicos, con la participación de todas las secretarías, de toda la comunidad de Sogamoso, estuvo presente aquí en esta carrera de la inclusión. Con la cámara de Miguel Prada les informó Rafael Argüello. Estás viendo Magazine del Oriente. Yo sigo aquí disfrutando de este café tan delicioso, ¿no? Yo estoy enamorado de ese café que nos han traído. Y aquí, vean, este detallito me lo trajeron ellos. Me dijeron, no, tranquilo, usted ya puede cogerlo, llévelo para su casa. Está granulado, pero si quiere, píquelo, despolvorelo como pueda. Ya procéselo con una piedra, con la piedra, la panela, apártalo. Pero bueno, de todas maneras, agradecer a nuestro amigo Jonathan ese gran detalle. No, mentiras, pero sí, Jonathan, recordémosle a todos nuestros televidentes
los que quedaron de pronto ahí con las ganas de tomarse un buen café, de ir a hacerlo, ya para cerrar nuestro programa, realicemos esa invitación a todos nuestros televidentes, en donde se pueden acercar, recordarles también de pronto la fecha del taller, qué día se va a estar haciendo, de qué horas a qué horas, para que ellos se acerquen, se deleiten con un buen café, realmente sepamos lo que es un café. Yo hoy me enteré que es un café porque siempre tomaba tintos, tomaba cunchos, pero bueno, de ahora en adelante ya sabemos dónde conseguirlo, cómo prepararlo, y nuestro amigo Jonathan nos va a dar todas las indicaciones. No, interesante, y hacer una aclaración pues acá para las personas que nos están viendo, que pidan cafés de buena calidad, ojalá que sean boyacenses. Hay muchas marcas de cafés boyacenses, tenemos que apoyar las empresas que están surgiendo. Apoyar la tierrita. Apoyar la tierrita, sí señor. Es más, en Café Manta Real, aquí en la calle 1611, estamos teniendo una vitrina para más empresas de Boyacá. Tenemos un cacao de Pauna Boyacá, que lo vendemos ahí, y nuestras preparaciones son con ese cacao. Tenemos unas preparaciones de quinoa, como una hamburguesa de quinoa, que es una empresa de Tunja, que tenemos arepas de quinoa, pan de quinoa, galletas de quinoa, pero que sean boyacenses, que la plata se nos quede acá. Lo interesante es que usted pueda llegar a mi negocio, tomarse un cafecito y pueda llevarse una, no sé, unas galletas de quinoa para su casa, pero que no sea la quinoa que producimos acá, llevamos a otro lado, nos la devuelve más cara, y la plata se fuga de acá, porque Sogamoso necesitamos, en Sogamoso pues y en Boyacá necesitamos generar empresa, y la empresa se genera desde el momento en el que nosotros mismos consumimos lo que producimos, ¿sí? Y el objetivo de nosotros es eso. Trabajamos también con Hojas de Mi Tierra, que es una empresa dedicada a hacer condimentos, unos condimentos naturales, orgánicos, espectaculares, mejor que cualquier comercial, y que es una empresa de Tunja. También con unos artistas, allá tenemos una galería de cuadros para que las personas se acerquen, las miren, si les gusta, pues es un talento sogamoseño que hace las pinturas, y pues que las compren y que nos apoyen. Claro, apoyar siempre, el talento 100% boyacense, 100% sogamoseños, sí. Así que señores, hombre, aprovechemos lo que es realmente de nuestra tierrita. Bueno, Jonathan, pero yo digo una cosa, yo de verdad, yo no tengo un molino, ¿cómo hago? ¿Qué tal, Lili? Usted me lo regaló, yo cómo lo proceso en la casa, con una piedrita o algo, los que llegan a comprar allá al negocio, ¿cómo hacen? Es simple, esta puedes ir a calle 16 con 11, Café Manta Real, y allá lo molemos. Tenemos la maquinaria para moler el café a la necesidad que usted tenga en su casa. Es decir, las moliendas son diferentes. Si nosotros preparamos en este método, o si lo preparamos en olleta, o si lo preparamos en una prensa francesa, tenemos que moler el café diferente, unos más finos, unos más gruesos. Entonces nosotros somos los que los orientamos allá. Le preguntamos primero en qué, cómo va a preparar su café. Yo lo prepararé en mi olletica, ya no, normal, la que hago, la huevanila. También podemos mirar qué intensidad de café le gusta, si les gusta bien intenso, si le gustan suaves. Entre más fina la molienda, más intensos los cafés. Entre más gruesa la molienda, pues va a ser un poco más suave y más aromático. Bien, todo eso tiene uno que saber. Bueno, amigos, ya por la tarde de hoy es todo. Le agradecemos nuevamente a nuestro amigo Jonathan de Manta Real por haber asistido en esta tarde, por este obsequio tan hermoso que me trajo, por la delicia de café que nos vino a preparar, que le enseñó a preparar a nuestros sogamoseños. Entonces ya saben, acérquense a Manta Real, compren un buen café, y ya nos estaremos viendo en otra oportunidad, porque Jonathan tiene que volver, hombre, tiene que volver, traernos otro café, de pronto enseñarnos a preparar un cappuccino, mejor dicho, infinidad de cosas que se pueden preparar con el café. Así que nos vemos mañana en otro programa de Magazine del Oriente. Sigan allá todos conectados en sus casas, y ya saben, todos en un café bien rico. Chao, chao.